miro esto y me trae dos pensamientos. Por un lado, es hardware, es duro. Y por otro lado, era lo que usábamos hasta no hace mucho tiempo, quizá un par de años o más, para transportar información. Pensando para atrás, qué cosas nos llevaron a donde hoy estamos. Al comienzo fue cosa rara, porque todo el mundo quería vender hardware porque era donde estaba la diferencia de dinero. Nosotros vendíamos servicios. Poco a poco se fue poniendo de moda el servicio, la programación, el trabajo remoto. Internet lo potenció, ¿sí? Y bueno, y acá estamos hoy. Y la unión de los servicios con el advenimiento de Internet fue quizá la que más nos marcó tempranamente hacia dónde vamos como empresa. Vienen nuevas generaciones con nuevos paradigmas, con nuevas ganas, con más energías, y bueno, eso es lo que nosotros anhelamos. Un tema a resaltar es la visión de asociatividad de la empresa. Asociatividad hacia adentro para con todas las personas que trabajan en la empresa, y asociatividad hacia afuera para con las empresas con quienes trabajamos. Valoramos muchísimo la honestidad, la responsabilidad, la amistad, la alegría. Cuidado, los sinsabores que traen los proyectos. En Arriague Asociados creemos en la gente, creemos fuertemente en nuestros clientes. Posiblemente tengamos la percepción de la realidad, y sin embargo la realidad nos supera. El futuro lo estamos buscando constantemente. Este es el hoy, un lugar donde llegamos, como se dice, que nada importante acontece si antes no fue soñado. Lo tomamos como un nuevo piso, una plataforma de partida, un lugar de crecimiento, un lugar de contención. Somos unos convencidos que desde este lugar podemos crear un fuerte capital social. Ese capital que permita el crecimiento y la contención de nuestros colaboradores. El crecimiento y la búsqueda de nuestros managers y líderes para el cumplimiento de sus propios sueños. Creemos que desde este lugar, con el espíritu asociativo que tenemos en Arriague, podemos crear una propuesta de valor superior y podemos seguir creciendo en nuestros mercados y en mercados externos. Estamos en un punto de orgullo que lo tomamos como piso, como plataforma de partida. Alberto, ¿cuáles crees que en estos años que hemos tenido, estos 15 años de desarrollo como empresarios, cuáles han sido nuestros mayores aciertos? Primero, estar muy cerca del cliente, entender o intentar entender su problemática, sus necesidades, y ver de qué forma podíamos aportarle a la solución de los problemas que nos planteaba. Y los clientes lo valoran mucho. Me ha dado mucha tranquilidad el tener una sociedad confiable, y avanzarnos en esa confianza me ha permitido poner toda la energía sin especulaciones, y creo que nos ha permitido ir más lejos de esa manera. Otra cosa que hemos hecho bien es mantener la sociedad siempre muy sana. Desde lo financiero hemos ido creciendo sostenidamente y siempre sin mayores sobresaltos. Rafa, ¿y cuál pensás que han sido los errores que hemos cometido? Uf, digamos, como errores hemos hecho muchas cosas como errores. Hemos tenido muchas equivocaciones, pero ese no es el mayor problema, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de ir para adelante y de ese error tomar el aprendizaje que hemos ido tomando. Yo creo que uno de los grandes errores nuestros es que hemos sido dignamente trabajadores, pero en exceso, lo cual hemos puesto mucha energía, mucho trabajo,
y tal vez deberíamos haber tenido más pausas o más señales que nos permitieran planificar. Y de esa planificación, haber dirigido el esfuerzo de manera más focalizada, temas que hemos hecho en este último año con nuestro plan 2010-2015. Yo creo que en esta industria de la tecnología informática, trabajo sobra. Lo que hay que lograr es que el trabajo sea de calidad, que permita innovar, que permita crear, y esa focalización es la que tenemos que buscar en los próximos años para tener calidad de trabajo y calidad de empresa para la gente que nos acompaña. ¿Qué me puedes decir de los logros que hemos conseguido en estos años? Yo creo que un logro importante ha sido poder gerenciar parte de la empresa. Una importante parte de la empresa se encuentra gerenciada con gente que es consciente de su rol dentro de la organización, que está comprometida. Creo que eso es una buena plataforma para poder evolucionar. Para mí un tema muy importante también fue el haber logrado entrar dentro de la ley de software, porque eso nos permitió beneficios impositivos muy importantes que de otra forma sería muy difícil poder hacer crecer la empresa. Definitivamente la ley de software es algo que interpretamos de manera temprana que la debíamos adoptar y que hoy la debemos sostener. Y yo creo que un logro importante es contar hoy con los planes de negocios para los próximos años, la permanente esfuerzo que hacemos para transmitir y la gente que los pueda adoptar. Y bueno, y sobre esos planes de negocios poder tener la posibilidad de incorporar procesos focalizados a eso. Creo que en los próximos años tenemos un importante camino por recorrer y conquistar. Y creo que tenemos el marco de la empresa, tenemos un muy lindo framework empresa para lograr esos desafíos. Y luego hay otro gran desafío que estamos llevando a cabo, que es el de la asociatividad. Lograr no solamente internamente entre las áreas, sino con mayor esfuerzo hacia empresas tecnológicas también. Creo que ese es el camino que estamos recorriendo y que es correcto. Visualizo que si en la empresa creamos esos aspectos contenedores y potenciadores, va a permitir que nazcan líderes dentro de la empresa, gente que pueda llevar adelante y que podamos apoyar para innovar, para crear. Creo que un gran desafío nuestro es profesionalizar una vuelta más la parte de los managers y que puedan desarrollar su ambición dentro de la empresa para los logros económicos y profesionales. Y también contener a la persona que quiere dignamente llevar su trabajo adelante. Creo que tenemos un lindo futuro por delante. Felizmente la industria nos da espacio, así que con fuerza, ganas y siendo una empresa de buena gente, creo que lo vamos a lograr. Buenas. ¿Qué me gusta? Arriague, la flexibilidad horaria. Ah, la mierda, lo preparo un poco. ¿Qué me gusta de Arriague? Relación del gente, el clima laboral. La apertura a proyectos nuevos. La libertad que hay para trabajar. La flexibilidad. La buena onda. Sí, el trato hacia el personal. El logo. El grupo humano de Arriague. Qué buena empresa para familia. La gente. La música que escuchamos. Las oportunidades laborales. Bueno. Pasado, que ya no se hace tanto para los recursos humanos. El ambiente. Me gusta la mía, a ver, me gusta la gente, la buena onda. Buena onda. Muy bien. La gente, buena onda. Falta los carnes de los viajes, que ahora los tapas, pero no se estaba. La buena onda. Muy cómoda, con todo. Muchas gracias, espero que lo pasen lindo, yo lo voy a estar, pero bueno.
la recepción, la regla. Nada, me gusta cantar, ponele. Cantar. Y el peladito que le hice. ¿La regla que le gusta? El cante femenino, por supuesto. La buena onda del trabajo. Sí, la buena onda de todo. Entré a trabajar a esta empresa hace 12 años, era muy, muy joven, recién recibido, recién salida de la facu, bueno, con muchas cosas para aprender, con todo para aprender. Encontré en esta empresa un espacio muy lindo para aprender todas esas cosas, para desarrollarme, para intercambiar ideas, hacer crecer esas ideas, llevarlas a nuestros clientes, convertirlas en negocios. Un espacio muy lindo, lleno de gente muy, muy linda, muy capaz. Gracias a eso pude convertir algunas ideas en negocios, negocios que primero empezaron siendo sencillos y luego fueron creciendo, evolucionando. Y siento que hoy lo que hemos logrado con Gestar es algo muy importante, muy, muy interesante. Yo lo que les digo que van a encontrar aquí es van a encontrar un espacio para crecer, soluciones que se puedan convertir en negocios. Una estructura muy sólida, ¿no? Un equipo de gente enorme que colabora en todo eso, sin la cual el desarrollo de esos negocios no es posible. Hola, soy Mauricio. Bueno, internamente me conocen como El Negro Pinto. La verdad que hace 10 años conocí esta empresa y no me daba cuenta cómo era el hacer negocios con otras empresas en el modelo asociativo. Y lo que descubrí a lo largo de todo este tiempo es que en empresas como Arriague se puede construir una relación de largo plazo que esté basada en las relaciones humanas y en la concreción de distintas alternativas de negocios. Y hoy pensamos un futuro en conjunto en la que nos permita el relacionamiento y la construcción de posibilidades de hacer cosas y de generar negocios y trabajo para todos. Creo que el tener socios de negocios, buenos socios de negocios, permite tener los brazos más largos y llegar un poco más lejos de lo que podría llegar uno por sí mismo. La visión es ser la primera opción para nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales. Eso significa que los clientes nos tengan presentes siempre por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. Y con respecto a la parte interna de las personas que trabajan en la empresa, acostumbramos a decir que no hay techo. Tenemos ejemplos de algunas personas que han crecido mucho, mucho. Y esperamos que muchos más puedan crecer dentro de la empresa tanto como quieran crecer dentro de la profesión. Como profesa el dicho ricotero, el futuro llegó hace rato. ¿Y ahora qué? Entender cada día más lo que los clientes nos piden, satisfacerlos mejor, dejar que la sangre nueva empuje con fuerza a llevarnos hacia el próximo futuro. Si logramos captar esa energía para poder hacer productos innovadores y creativos, van a ser nuestros próximos productos y servicios de la nueva década. Espero que tengamos la capacidad para poder crear sobre ella, ¿no? Tener la percepción de la velocidad que tiene ese futuro y podernos subir a él. Fue el sueño que se tuvo algunos pocos hace unos 15 años atrás. Ahora somos muchos más que lo podamos realimentar, recrear, reafirmar con un ambiente diverso de gente. Me parece que es un sueño tal vez más interesante del con aquel cual nacimos. Vamos a hacer eso. Your lipstick stain.